Hola gente linda, ¿cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy les traigo un nuevo tutorial de manejo para todos ustedes nuevos conductores que quieren aprender algo nuevo al volante. El día de hoy, bueno, antes que nada, la camiseta de la selección, lo sé, yo apoyo a todos los equipos en Latinoamérica en el mundial, pero pues obviamente la principal es mi selección Colombia, eso sí es la principal, por eso tengo la camiseta. Este video fue grabado el día en el que Colombia pasó a siguiente ronda al mundial. O sea, le ganamos a Senegal 1-0. Bueno, ahora sí, el día de hoy les voy a enseñar a meterse entre dos carros, así. Pero obviamente, como pueden ver, en un carro pequeño, en un Renault Twingo. Listo, esto le sirve para Chevrolet Spark, para carros pequeños, listo. Yo en el video anterior que hice con un carro grande, es muy parecido, es casi igual la táctica. Pero aquí les voy a dar un ítem adicional, en el video se darán cuenta. Pero antes que nada, les quería sugerir que se suscriban a mi canal. Si ya lo hicieron, entonces compartan estos tutoriales para que le lleguen a más gente y así ustedes pues ayudan a más gente a que se aprendan a parquear, ya que es un tema que le causa mucho como trabajo a la gente en la vida general. Aquí arriba les estaré dejando la lista de reproducción con todos los tutoriales que yo he hecho sobre cómo manejar. ¿Listo? Entonces se mete. Si les gusta, pues se suscribe. Bueno, entonces llegamos en primera con el solo embrague, ¿cierto? ¿Y qué vamos a medir? Pues igual que en el otro. Miren, les explico el solo embrague. Igual que en el otro, nos vamos orillando. No importa mucho la distancia, lo importante es que pues, ni quedar muy pegados que nos vamos a rayar con el otro carro, ni tampoco quedar muy separados, así más o menos, como están viendo. Y vamos a hacer clutch freno tan pronto veamos el triángulo, tan pronto veamos que más o menos el final del vidrio, o sea, la llanta trasera, casa con el final del otro carro, o sea, por ahí. Ahora, bueno, ahí nos mantenemos con clutch freno, ¿no? Le enganchamos reversa y le quebramos toda la dirección hacia el lado donde queremos meter el carro y empezamos, ya enganchamos reversa con el solo embrague y cuando le veamos que se vea todo el carro atrás, todo el carro por nuestro espejo, que lo veamos todo ahí, clutch freno. Entonces enderezamos. Una y dos. Y lo vamos acercando. Lo vamos acercando con solo clutch. Y más o menos vigilamos que el primer tercio de nuestra puerta pase el stop del carro adelante. O sea, por ahí más o menos. Y le echamos toda la dirección ahora al lado opuesto del andén. Bien, listo. En reversa y seguimos. Como va entrando, miren cómo va entrando, y lo vamos acercando al carro atrás, lo vamos acercando, ahí. Y ahí, entonces, como os puedo dar cuenta, todavía estamos un poquito torcidos. Entonces, para terminar de enderezar ese pedacito que faltó, entonces le echamos toda la dirección hacia la, o sea, queremos meter la trompa hacia la trompa del carro hacia el andén. Entonces le ponemos primera tin y ahí coloquemos recto finalizante ahí. Y ahora mira el espejo, listo. Bueno, si ustedes tienen un carro de dirección mecánica como este, que es durísima, miren, terminé sudando, me veo brillante. Por favor, inflenle bien las llantas de adelante para que no sea tan dura la dirección. Tenía las llantas un poquito bajitas y esa vaina para moverla estaba durísima. Mire, terminé sudando te quedé. Como se pudieron dar cuenta en la parte final del video, del ejercicio, yo dije, bueno, ustedes sienten ya que están muy pegados al carro atrás, entonces, ¿qué hacen? Pues como la cola, la trompa toda la tienen afuera, pues obviamente llegan, le tiran todo el volante, pues para meter la trompa, o sea, hacia el andén, todo el volante hacia el andén lo tiran, para pues meter la trompa al final, listo, para que ese pedacito que les quedó salido antes de, ya porque está muy cerquita del carro atrás, entonces de ahí, tum, lo enderezan y ahí ya queda, listo. Esa es otra táctica adicional a, pues, al video en paralelo que hice la vez pasada con el carro grande. Eso también lo pueden hacer con un carro grande, obviamente, listo. Si te gustó este video, dale like. Si no te gustó, también regálame un like. Recuerden suscribirse, comentar y compartir. Compartan este video, listo, y todos los otros que les gusten. Ya, una vez ya hayan mirado mi lista de reproducción. Nos vemos el otro domingo. Bye.